Gora herria! Hemen gaude, esateko, ez dugula inondik inora ere onartuko, krisi hau betikoek ordaintzea. Krisi hau kapitalak ordaindu behar du. Eta horretarako, politika publikoen aldaketa sakon bat behar da. Estamos aquí para decirles a Confebask, al IBEX 35, a las élites económicas y financieras, pero también a esos del Euskadi Buru Batzar, que anteponen los intereses de los poderosos a la salud, la vida y la economía de la mayoría, que no vamos a aceptar de ninguna manera que el coste de esta crisis vuelva a recaer sobre las espaldas de los de siempre. Que esta crisis la tiene que pagar el capital, los fondos de inversión, las grandes fortunas, el oligopolio eléctrico, la banca, que para eso hace 10 años les rescatamos con miles de millones de euros de dinero público, dinero del que, por cierto, apenas han devuelto nada. Estamos aquí para decir que es insultante, obsceno y criminal que mientras se anuncian nuevos recortes, como Urkullu en el caso de los funcionarios, que mientras centenares de trabajadores y trabajadoras ven cómo los ERTEs se convierten en ERES, y que mientras se racanean pensiones, ingresos mínimos vitales o ayudas para los autónomos, mientras tanto, una multinacional como Iberdrola, tan solo en el primer trimestre de este 2020, ha anunciado beneficios por valor de más de 1.300 millones de euros. Es obsceno, insultante y criminal. Y estamos aquí para exigir medidas y políticas al servicio de la mayoría y no de esa minoría privilegiada. Medidas como la tasa COVID, como una contribución especial mediante el que esas grandes empresas, esa banca, esas grandes fortunas a las que me he referido antes, de una vez por todas, arrimen el hombro, se responsabilicen y carguen con la mayor parte de la factura. Medidas como la moratoria del tren de alta velocidad o la variante sur ferroviaria. Proyectos que si ya antes eran de dudosa viabilidad económica y social, en esta coyuntura es evidente que en ningún caso pueden constituir una prioridad. Y medidas como una reforma fiscal en profundidad, realmente equitativa y progresiva, que permita que de una vez por todas quienes más tienen paguen más. Hemen gaude esateko, ongi dagoela, pandemiaren aurkako borrokaren lehen lerroan, egon diren langile horiei guztiei, balkoietatik txalo egitea, edo ajurianeatik txalo egitea, erizain, mediku, garraiolari, supermerkatuetako langile, zaharretxe, etxeko langile, eta abar horien. Baina iritsi dela momentua, horiei guztiei, merezitako ordainsaria emateko. Nola? Bere bizi baldintzak eta lan baldintzak duinduz eta zerbitzu publikoetan behar beste diru inbertituz. Hemen gaude esateko, behar duguna ez dela egungo ordena sozial eta ekonomikoaren berreraikuntza, haren eraldaketa sakon bat baizik. Estamos aquí para decir que lo que necesitamos no es la reconstrucción del actual orden social y económico, la reconstrucción de esa normalidad neoliberal, sino una profunda transformación de la realidad social y económica. Porque, ¿cuál es esa normalidad que dicen querer reconstruir? ¿Cuál? Esa para la que el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados es cosa de las mujeres. Esa que apuesta por la privatización y mercantilización de la sanidad
o del resto de servicios públicos en detrimento de la universalidad y accesibilidad de la misma. Esa que apuesta por la globalización y por mano de obra barata en detrimento de la economía local y de empleos de calidad. ¿Es esa la normalidad que quieren reconstruir? ¿Qué normalidad es esa que quieren reconstruir? ¿La de los casos de Miguel, Irico, Margüello, Epsilon, Bravo, Hacienda de Irún, Osakideza? ¿La normalidad de las corruptelas, chanchullos, amiguismos y enchufismos del Partido Nacionalista Vasco? ¿Esa es la normalidad que quieren reconstruir? ¿Qué normalidad quieren reconstruir? ¿La de Zaldívar? ¿Esa que 4 meses después mantiene a Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán sepultados bajo toneladas y toneladas de basura y mentiras? ¿Es esa la normalidad que quieren reconstruir? Ez da normaltasun neoliberal horren berreraikuntza behar duguna. Bizitzak eta haren zaintzak erdigunean jarriko dituen zibilizazio berri baten eraikuntza baizik. Zeren eta Zaldibarren ikusi dugun bezala, edo krisi honetan zehar ikusten ari garen bezala, kapitalaren eta irabazie pribatuen logikak agintzen duenean, pribatizaten eta prekarizatzen denean, eta instituzioek berau zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, orduan bizitzak atzera egiten du, desagertzen ez denean. Hemen gaude, esateko, horretarako guztirako Euskal Herriak burujabetza behar duela. Ez gara adin txikikoak, eta ez gaude ez gaituak beste inor gure ordez erabakiak hartu behar izan ditzan. Burujabetza, erabaki politikoa, erabakia ahalmena behar dugu, pentsioak, bizibaldintzak eta abar luze bat hemen erabaki, eta azken batean Euskal Herritar guztiei lan eta bizibaldintza duinak bermatu ahal izateko. Horretarako ere gaude hemen. Eta azkenik, hemen gaude esateko ez dela erraza izango. Behin ere ez da erraza izan. Boteretsuak boteretsu direlako oso. Eta ez daudelako prest beren privilegioetan milimetro bat ere atzera egiteko. Baina hemen gaude esateko ez daukagula zalantzari borroka hau irabaziko dugula. Estamos aquí para decir a esos que como Warren Buffett, multimillonario estadounidense, dicen de forma prepotente, de forma soberbia, que claro que existe la lucha de clases y que la están ganando ellos, que esta lucha la vamos a ganar nosotras, las de abajo, los trabajadores, las precarias, las mujeres, los condenados de la tierra, los pueblos. ¡Gora Euskal Herria askatuta! ¡Gora Euskal Herria socialista! ¡Gora Euskal Herria feminista! ¡Gora Euskal Herria feminista!